Muy buenos días, jóvenes de tercer año. Estoy muy contenta de ser la primera clase del periodo 4, el primer día de la semana. Me da mucho gusto, de verdad, saludarlos. Me emociona pensar que en un par de meses es probable que terminemos clases y ustedes estén listos para continuar su camino rumbo a la universidad, o tal vez algunos a insertarse a la vida laboral, o tal vez otros a las dos cosas. No sé, ¿verdad? Eso es decisión de cada quien. No sé qué rumbo van a tomar, pero estoy segura que cualquiera que sea su decisión a futuro va a ser de éxito. Desde ya yo le deseo lo mejor. Espero poder verlo, poder verla en unos añitos, que llegue al colegio, ¿verdad? Y me cuente qué está haciendo, cómo le va. Eso es muy emocionante. A mí me da mucho gusto cada vez que eso sucede. Y ustedes han sido una promoción excelente, muy trabajadores, muy dedicados, siempre muy preocupados por hacer las cosas bien. Y eso me gusta mucho. Quiere decir que van a ser profesionales de éxito y yo les deseo lo mejor. En este cuarto periodo, recuerde que todos los temas que hemos visto son temas de repaso, y el cuarto periodo vamos a repasar los últimos temas de segundo año que son referentes a la literatura actual. Entonces, van a ser temas más cercanos a nuestros días. Yo espero que podamos intercambiar opiniones de algunos libros que leímos, tal vez recuerdan de primer año o de segundo, y pues ahora en tercero también hemos leído, y que sean las últimas clases que las desarrollemos de la mejor manera. Así que con esto comenzamos. Repito, me da mucho, mucho, mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Y cualquier cosa que necesiten, siempre estoy para servirles. No lo duden. Antes de comenzar el desarrollo del contenido de este día, hablemos un poquito sobre las plantas ornamentales. Estoy segura que la mayoría tiene en su casa una plantita que sirve para adornar, para decorar, para que se vea más bonito, más agradable el lugar en el que la coloquemos. Creo que últimamente está de moda regalar de unas plantitas pequeñitas, desconozco su nombre, pero son hojitas verdes, y yo he visto que la regalan incluso como recuerdos, por ejemplo, en bodas, en baby shower y en eventos como esos. Entonces, es algo que se ha puesto de moda. Pero, ¿cuál es el beneficio o la importancia de una planta ornamental? Lo más importante de las plantas ornamentales, creo yo, que nos mejoran el ánimo y que tienen efectos positivos en nuestra psicología, incluso. Nos hacen sentir bien con solo el hecho de contemplarlas. Nos relajan y nos animan. También una planta ornamental puede incrementar nuestro nivel de concentración y de comprensión. Pueden ayudarnos también a mitigar o a reducir sentimientos negativos como el miedo o como el enfado. Así que si ahí en su casa hay plantitas ornamentales, haga la prueba, experimente.
Sí, es cierto que contemplar esas plantitas le produce una sensación de bienestar. Yo creo que sí. Desde el momento en que son una creación de Dios y Él todo lo hizo perfecto y para nuestro beneficio, creo que sí. Unas plantitas nos pueden aportar muchas cosas positivas y ayude a cuidarlas también, ¿verdad? Para que crezcan bonitas y siempre pueda contemplarlas y tener un ambiente agradable en casa. Nuestro cuarto periodo se titula Literatura Actual, Novela, Poesía y Teatro. Para el día de ahora, que sería la primera clase de este periodo, hablaremos únicamente de la novela. Trataremos de abordar algunas características muy importantes que estoy segura vamos a poder comprobar en los libros que hemos leído en el colegio. Porque también estoy segura, me consta, que todo el estudiante del Colegio Español Padre Arrupe es un excelente lector. Sé que entre ustedes hay diversidad de gustos, de temas, y eso está muy bien. Yo los felicito porque realmente son excelentes en el tema de la lectura. Es muy cierto que en nuestros días, en pleno siglo XXI, la lectura ha cambiado un poco. La forma en que leemos ha cambiado. Quizás ahora sea más común la lectura a través de computadoras, de celulares, de tablet o de cualquier otro dispositivo electrónico. Pero también hay quienes prefieren mantener, digamos, la forma tradicional, que sería en el libro físico. Eso depende del gusto de cada quien. Algunos pueden decir que leer en un dispositivo electrónico le cansa más la vista o se le dificulta porque de repente puede ser que se distraiga, ¿verdad?, en otras cosas. Y también hay quienes digan que es más fácil llevar un libro que ha descargado en su celular que andar con el libro físicamente. Eso es cuestión de cada quien. Lo que no podemos negar es que accesar a un libro, obtener un libro, es mucho más fácil que hace algunos años, ya sea de forma digital o de forma impresa. De forma digital porque hay una infinidad de páginas que hay que pagar, obviamente, para descargar los libros y así podemos acceder a ellos. Pero también de la forma impresa hay ediciones que son económicas y entonces esto facilita que esté al alcance de muchas personas. Lo que no podemos permitir que ocurra es dejar de leer. Una vez que ustedes ya no estén en el colegio, que ya estén en la universidad, obviamente van a tener que leer los documentos de sus carreras. Pero yo les invito a que siempre tengan un libro de cabecera, así le llaman, a los libros que leemos por gusto propio, digamos. Mi libro de cabecera es aquel que yo leo antes de dormir o leo para desestresarme un poco, para cambiar de cassette, digamos, para cambiar el ambiente en el que estoy. Yo me puedo perder en la lectura, me puedo perder en la historia que estoy leyendo. Así que yo les invito a que siempre practiquen la lectura, que no pierdan ese bonito hábito y que además la lectura les permite tener un vocabulario más culto,
Por supuesto. Así que les invito a que no perdamos esta bonita práctica. Siempre es muy importante abordar aspectos históricos de lo que estamos hablando y por ello comentarles que alrededor del año 1980, España se había convertido en una democracia moderna gracias a los cambios sociales y políticos experimentados. Estaba en condiciones de superar la grave crisis económica de los años 70. Pero en la actualidad, la literatura española ha tenido una gran difusión. Sus autores son muy conocidos en el mundo y sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas. Este hecho ha otorgado un gran prestigio a la cultura española. Son muy populares las historias que llegan a un gran número, sobre todo de jóvenes. La literatura española actual está dirigida a ese grupo y pues es muy aceptado entre ellos. Ya veremos algunas de las obras que son muy populares y que también ustedes han tenido la oportunidad de leer y de estudiar. Ha desaparecido totalmente la censura y eso es algo muy positivo que permite a los autores abordar temas actuales sin ningún riesgo, digamos, de que su obra vaya a ser prohibida, por supuesto, siempre respetando normas sociales, ideologías, etcétera, pero el hecho que en la actualidad haya una libertad de expresión es algo que los autores han aprovechado mucho para tener un público más amplio y más diverso. Actualmente, ha sido muy difícil caracterizar o agrupar la literatura de los últimos decenios de una forma clara. Entre las notas que pueden caracterizarla aparece precisamente la abundancia y dispersión de autores y de obras, que no se pueden agrupar en tendencias fácilmente reconocibles. Se produce un rechazo de planteamientos ideológicos expresos en la literatura y un claro interés por la juventud. A principios del siglo XXI, las dificultades para la publicación de los nuevos novelistas son mayores que antes. Cada vez más los autores deben competir con otro tipo de entretenimiento. La tecnología, por ejemplo, es un objetivo de los escritores que las personas prefieran o gusten, por ejemplo, de leer poesía, leer narrativa, asistir a una obra de teatro, en lugar de ir al cine, por ejemplo, o quedarme jugando videojuegos, etcétera, porque todo ha evolucionado, el mundo va cambiando cada vez más y es posible que el número de personas que gusten de la actividad de la lectura como un entretenimiento sea cada vez menor. Por eso los autores se ven obligados, digamos, a empaparse de la realidad, a escribir historias atractivas, a inventar personajes atractivos y tratar de captar cada vez un público más amplio. Hablando específicamente de la novela, podemos decir que en los últimos años se ha publicado un gran volumen de ellas que supera en número
a todo lo anteriormente conocido. Además, hay muchos autores que evolucionan en distintas direcciones. Por este motivo, es que surgen muchas diversas o variadas tendencias en temas, en personajes y en formas. Eso tiene mucho que ver también con estos cinco aspectos que estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, el primer cuadro de la izquierda, posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Bueno, es una manifestación o una expresión cultural que se caracteriza primero por ser anticonvencional, es decir, no va a ser igual a lo anterior. Va a ser novedoso, va a ser diferente, en muchas ocasiones puede ser algo contrario a lo que estaba preestablecido, y entonces la novela actual, la novela, digamos, del siglo XXI, es posmoderna. ¿Por qué? Porque tiene su propia forma, sus propias características y no necesariamente se va a regir por la literatura tradicional y sus características, sino que va a ser diferente. En segundo lugar, la novela en la actualidad se ve como un producto de consumo. Es decir, un producto, un objeto, algo que yo compro para satisfacer una necesidad que tengo. En este caso, puede ser una necesidad de diversión, de distracción, y entonces ya no necesariamente aquella persona que lee una novela es porque está estudiando una carrera o porque ha sido impuesta en una tarea, sino que se ve como un producto de consumo, algo que yo quiero obtener para un beneficio propio, para un disfrute porque yo así lo deseo y no algo impuesto. En tercer lugar, la característica más evidente en la literatura de nuestros días es el comercialismo. Los éxitos o los títulos de libros imponen su dominio por encima de la calidad, porque es el mercado el que va a dictar su ley. Importa menos el valor de una obra que su éxito comercial. Lo más importante es que se venda, que sea popular, que sea atractiva a todas las personas. No tanto así, digamos, el trasfondo o la historia. Digamos, la novela que está de moda. Entonces, esa es la que se va a publicar. Esa es la que va a estar en la vitrina de las librerías, gracias al comercialismo. Y esto obviamente está íntimamente ligado a la técnica del mercado. ¿Cómo van a popularizar esa novela? Si ustedes se fijan, últimamente es muy común que las novelas populares se convierten ¿en qué? En películas. Y entonces la gente dice, ah, bueno, tal película y está el libro, entonces lo obtienen. ¿Por qué? Por la gran publicidad que se le hizo tal vez a la película, no al libro. Pero gracias a la publicidad, al comercialismo, al mercado, la gente obtiene las novelas. Quizás no por el deseo genuino de tenerlas, sino porque es lo que está de moda, digamos. Y creo que antes les mencioné que últimamente la producción de novelas ha sido exagerada. Y esto se ha desbordado o rebasa la capacidad de lectura de los críticos.
para las novelas. Es decir, el número de obras es mucho mayor a la capacidad de lectura de las personas que se dedican a esto. Lectura para la corrección, análisis, edición, etc. Entonces, esta capacidad de reproducción ha provocado que los críticos, los literarios, no alcancen realmente, digamos, a filtrar todas las novelas que se escriben y se publican. Aquí tenemos 5 características de las novelas en el siglo XXI. La número 1 es reivindicar el placer de la lectura. ¿Por qué razón? Porque los argumentos fluyen con naturalidad para que los lectores puedan seguir fácilmente las historias. Los autores de nuestros días abandonan aquellas fórmulas experimentales en la estructura y en los procedimientos narrativos que eran muy cerrados o muy rigurosos. Y también en muchas novelas se aprecia el estilo de cada autor. Cada quien, digamos, escribe a su manera. Ya no se rigen a lo establecido, sino que cada quien tiene su forma propia de escribir. Por supuesto que su trabajo siempre es muy minucioso y ellos cuidan sus detalles. En ningún momento la calidad va a ser inferior. Simplemente cada quien adopta su estilo de escritura. El número 2 sería que predominan argumentos cerrados, en su mayoría. No lo vamos a totalizar porque también son muy populares aquellas novelas que quedan inconclusas y luego tienen una saga, ¿verdad? Hasta 2, 3 o 4 libros de una misma novela. Entonces, no podemos generalizarlo, pero en su mayoría las novelas actuales son concluyentes y no permiten, digamos, que el lector decida el final, sino que ya está muy establecido en la historia que estamos leyendo. En el número 3 tenemos temas variados. Abundan las novelas intimistas, por ejemplo, en que se indaga en el mundo interior de los personajes, donde anidan la desolación, el fracaso, el amor, y todo eso se va experimentando como una aspiración del yo. Por ejemplo, hay novelas que utilizan mucho la confusión del sueño y de la memoria. También es frecuente la exhibición de la emotividad, a veces de fondo autobiográfico, o también desde una primera persona que se adentra en su propio mundo interior, ahondando en su propia psicología. Esto de los temas puede ser desde algo del medio ambiente hasta, por ejemplo, la transmisión de enfermedades como el VIH. Yo leí hace un par de años una obra que se titula ¿Por qué a mí? Creo que su autora es brasileña. Y sí fue algo que me impactó mucho porque es una novela dirigida a un público juvenil hacia adolescentes y aborda un tema un tanto delicado, pero después reflexionando, está muy bien que se trate ese tipo de temas, porque es algo que en realidad sucede, no es o no debería ser algo ajeno a nuestros días, a la juventud, más que todo,
Y podemos encontrar una gama de temas en las novelas actuales. Algunos serán de más beneficio que otros, porque de pronto también se hacen muy populares novelas que tienen algunos temas que no se les puede rescatar mucho, ni moralmente, ni socialmente, ni de ninguna forma, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión, gusto y criterio de cada persona. Si quisiéramos darle un tema, además de la que ya le mencioné, que era la novela intimista, también tenemos la novela policíaca, novela de intriga, novela generacional, novela histórica, novela metaliteraria y novela estilística. En el punto número 4, los subgéneros narrativos populares, podríamos decir que son la novela negra, la novela rosa y la novela histórica. La novela rosa es aquella donde todo termina bien, es muy parecida a la novela romántica, digamos, y la novela negra pueden ser aquellas muy violentas que traten de temas no muy agradables y que se caractericen precisamente por la intriga o asesinatos, etc. Un mismo tema puede ser abordado en esos dos subgéneros, rosa o negra. Para darle un ejemplo, la conquista española aquí en América, la novela rosa presentaría todo lo que los españoles, digamos, enseñaron a los nativos, todo lo bueno que ellos aportaron para esta región. La novela negra abordaría o daría a conocer la forma cruel en que se conquistó, todo lo que se hurtó, lo que se humilló, etcétera. Entonces, un mismo tema puede ser abordado de los dos tipos de subgénero, negro o rosa. Y en cuanto a lo histórico, resulta que todos los acontecimientos del pasado que fueron reales, en la actualidad es muy probable que los autores únicamente lo tomen como un telón, como un escenario. No necesariamente el objetivo es enseñarnos algo de la época, sino tener un escenario para el desarrollo de sus historias. En el punto número 5, y específicamente hablando de la literatura española, es muy probable que uno de los temas que más se traten sea el franquismo. Pero como les dije en el punto anterior, simplemente es para tener un trasfondo, un telón histórico. No necesariamente un análisis de la situación, aunque sí hay un par de novelas en que el mundo interior de los protagonistas y la acción o el punto de vista de ellos refleja lo tedioso que era el momento, la opresión que vivían y la falta de horizontes que era muy característica en esa época. Sin embargo, no son novelas de denuncia ni para hacer ningún tipo de acusaciones. Simplemente es un trasfondo histórico, se han ubicado en tiempo y espacio. Pero el objetivo no es hacer una denuncia. Un ejemplo de esto creo que es, y que todos conocemos, la saga del Capitán a la Triste. Se ubica en su inicio en el siglo XVII, y si bien es cierto, menciona algunas cosas sociales y políticas, pero más que todo el autor ha utilizado el momento, el periodo,
para el escenario de su novela, de su historia, no, digamos, para enseñar algo de la época. Creo que es un ejemplo que casa muy bien en esta característica. Y aquí he seleccionado cierta cantidad de libros. Ya sé que no son españoles e incluso algunos están en inglés, pero lo que yo quería mostrarles es que lo que hemos estado hablando es cierto. Lo de la comercialización, lo que la lectura está de moda por una película, y yo estoy segura que más de alguno de ustedes ha visto a personas con alguno de estos libros, que su extensión no es mínima, ¿verdad? Son libros extensos de 300, 400, 500 páginas. Y la mayoría de ellos tienen una saga, no es un solo libro. Pero han sido libros que se han popularizado y se han comercializado gracias a las películas. Estoy segura porque yo también los he visto y si yo los he visto, ustedes también. A personas con estos libros, ¿verdad? Que incluso yo no sé si era moda o era un estilo o qué, pero que digamos, andaban su bolso, su cartera, lo que sea, y el libro lo andaban en la mano. Quizás sea para no dañarlo, ¿verdad? No lo sé. Pero más me parece que era como una moda, o que es una moda, porque todavía se puede apreciar esa práctica. Entonces, este es un ejemplo de cómo en la actualidad la literatura y las novelas quizás han caído en esa categoría de entretenimiento y que pueden abordar diversos temas. Miren los ejemplos que le estoy compartiendo. Hay temas de modas, de hechicerías, temas románticos, de ciencia ficción incluso, de terror, etcétera. Entonces, son temas variados de autores contemporáneos y que estoy segura que más de alguno de nosotros hemos visto a personas cargando estos libros. Si los leen o no, pues no lo sé, pero sí los he visto. Y que también estoy segura que se han popularizado por las películas. Y creo que no me dejarán mentir quien ha visto una película y leído un libro, que jamás una película va a superar al libro. Y bueno, yo no lo digo no solo porque soy maestra de literatura, no, sino que realmente no lo supera. En las películas a veces cambian las cosas, a veces los desenlaces no son tan emocionantes como en los libros, y pues la mente humana es mucho más capaz que una película. Podemos idearnos escenarios mucho mejores cuando estamos leyendo un libro. Así que me gustaría preguntarles, ¿cuántos de esos libros han leído? O más aún, si tienen alguno de esos libros. Yo me imagino que sí. Y está bien, ¿verdad? Porque hay que tener diversidad de gustos. Así que está muy bien que tenga ahí su propia biblioteca. Ese solo era un ejemplo, repito, no vayan a decir, ¿verdad? Uy, la seño, ¿qué le pasó? ¿Y si se disparó? No. Es un ejemplo nada más de diversos autores para que viéramos nada más cómo la comercialización tiene un impacto en la literatura. Vaya, ahora sí, aquí están la literatura española actual, autores contemporáneos
que si ustedes han estado desde tercer ciclo, por ejemplo, en el colegio, han leído más de tres de estos libros. Y, por ejemplo, algunos lo compartimos con geografía, patria. Por ejemplo, se lee con geografía. Y los demás los hemos leído en literatura española desde tercer ciclo. Repito, son autores contemporáneos, son obras de nuestros días y que abordan diversos temas. Por ejemplo, cuando el bullying no era tan popular, digamos, o cuando todavía no se le había dado el mayor realce, hay una obra que trata de esto, por ejemplo, y son autores muy reconocidos. Por ejemplo, Rosa Montero, Javier Omar, Fernando Aramburu, Almudena Grandes, son autores mundialmente reconocidos y que sus obras han sido traducidas a otros idiomas. Yo espero que todas las obras que haya leído, son muchas más, ¿verdad? Pero aquí solo estamos abarcando las obras actuales, las obras contemporáneas. No porque si incluimos las clásicas son muchísimas más, pero estamos viendo la literatura actual. Entonces yo espero que por lo menos uno de estos libros le haya cautivado y que se haya sentido identificado en algún momento, que haya tenido esa sensación de querer seguir leyendo, de no parar porque quiero saber qué pasa. Espero que sí, y estoy segura que sí, porque con más de alguno hemos comentado las historias, los personajes, y me he sentido muy contenta porque sí hemos logrado el objetivo de que un libro los cautive. Y por supuesto, cómo dejar de lado la saga del Capitán a la Triste, que hace unos cuantos añitos, 3 años quizás, por ahí, comenzamos con el proyecto de que se leyera la saga completa. Desde el primer libro, El Capitán a la Triste, hasta el último, terminando en tercer año, El Puente de los Asesinos. Tal vez alguno gustó más que otro. Depende de cada quien, ¿verdad? Pero que sí son obras actuales, de gran renombre y de gran popularidad en las letras españolas, eso no lo podemos negar. Y que pues ustedes pueden decir, ¿verdad? Ah, yo leí la saga del Capitán a la Triste. Me conozco cómo va el orden, los títulos, etc. Y creo que eso es algo muy bueno, de forma general, ¿verdad? Una persona culta, ya van a ver, cuando lleguen a la universidad, tal vez en alguna plática, no sé, de los primeros años en su universidad, el primer ciclo, que una de las preguntas más comunes es, ¿a dónde estudiaste? Y puedan hablar, ¿verdad? De cuántos libros leían o cuántas obras leían. Se van a dar cuenta que ustedes son unos lectores excelentes, porque comparado con otras personas, estoy segura que han leído muchísimo más. Y eso está muy bien porque tienen más vocabulario, más capacidad de análisis, pueden debatir sobre ciertas cosas, tienen temas de conversación. Platicar con una persona que ha leído mucho es muy interesante. Así que yo le vuelvo a hacer la invitación para que nunca vaya a dejar de practicar la lectura. Ya cuando esté estudiando en la U, tal vez va a llevar una carrera muy pesada, pero siempre tenga un libro que sea de su gusto, de su agrado. Y aunque se tarde un año leyendo, no importa, pero no pierda esa costumbre, no pierda ese hábito. Y para terminar, antes de pasar a la sección de preguntas
o comentarios, quiero que recordemos esta frase de Miguel de Cervantes: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Yo lo interpreto como que a través de un libro, a través de las historias que me cuenta, yo puedo conocer muchísimos lugares, muchísimas personas. Puedo adoctrinarme en muchos temas que leer me permite todo eso. Me permite conocer, me permite andar sin moverme, ¿verdad?, de mi casa, pero puedo andar y puedo conocer diferentes lugares, personas, realidades, etc. Esto ha sido todo por el día de ahora. Ya saben que estoy en el chat para sus comentarios, sus preguntas. Por favor, háganlas, que por aquí estoy para contestarles. Cuídense mucho y nos veremos en la próxima clase. Hasta pronto.